esa salta de tu cara. U, U, B, baixa, B, doble B, W, X, xuta, Y, yes, Z, zigzag, zigzag. How are you today? Are you okay? That's great. Are you ready to start working? Yeah? Okay. Tiranosaurus, abans d'explicar la feina del dia, començarem comptant de 0 a 10 i de 10 a 0. Esteu preparats? Sí? Doncs vinga, posició. Tothom a punt. Comencem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I ara enrere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0! Càlcul mental. Igual que fem a l'escola, farem uns problemes. Primer hem de pensar la resposta, després l'hem de preparar i per últim l'ensenyarem. D'acord? Doncs comencem. El primer problema diu així. Si l'Antònia té dues guitarres i la Mari Carmen li regala una guitarra més, quantes guitarres té ara l'Antònia? Penso, preparo i encenc. Molt bé, l'Antònia ara té tres guitarres. Següent problema. La Gemma està preparant galetes i prepara cinc galetes. Si després ve la Mireia i es menja dues galetes, quantes galetes li queden a la Gemma? Penso, preparo i ensenyo. Molt bé, a la Gemma li queden tres galetes. I ara, l'últim problema. Si el José té dues pilotes de futbol i la Mariona li regala dues pilotes de futbol més, quantes pilotes té ara el José? Penso, preparo i ensenyo. Molt bé, ara el José té quatre pilotes. Superbé! Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Mirad, hoy me he levantado y se me ha ocurrido un montón de actividades que he dicho, las tengo que compartir con mis campeones y campeonas. Eso debe de ser porque os echo mucho de menos. Por lo tanto, hoy vamos a entrenar la pinza escribana. Vosotros sois nativos digitales. Este movimiento de abrir y cerrar pantallas ya lo tenéis integrado de forma muy natural. Vamos a trabajar sobre este que empieza a estar en desuso, pero que todavía lo necesitamos. La pinza ha sido un hecho diferencial en la evolución de los seres humanos. Por lo tanto, no podemos perderla, porque tener precisión en estos movimientos es muy importante para hacer cosas. Ahora, a continuación, os voy a pasar una serie de ejercicios para que esta pinza sea la caña. ¡Os quiero! Hola. Pues ahora os voy a hacer las propuestas para trabajar nuestra pinza escribana, que es un hecho diferencial de los seres humanos.
Mirad, yo aquí tengo un bote y lo tengo relleno de chuches de caballo, pero podéis utilizar un bote relleno, estos días seguro que se generarán un montón de tapones. Metéis un montón de tapones en un bote y el reto es encontrar, esconder entre los tapones o entre, en este caso, las chuches, escondo algo, escondo incluso una moneda, que a los niños eso les resulta motivador en sí mismo. Y tengo el objetivo es encontrar esa moneda, ese garbanzo, esa canica, de entre multitud de cosas. Para ello, ¿veis? Estoy utilizando mi pinza escribana. Otro de los ejercicios que les suele gustar mucho a los niños, todo el mundo tenemos garbanzos en casa, viertes unos cuantos en el suelo y, ¿veis? Para seleccionar, utilizo mi pinza escribana y los voy introduciendo en la botella vacía. Este sería más grueso. Si yo quiero todavía hilar más fino, hago un agujero a un tapón de la botella, lo enrosco. También espaguetis, estoy seguro que en casa estos días estamos haciendo servir un montón. Cojo los espaguetis, que son súper finos, la botella, y me dedico a introducir el espagueti por el agujerito. Esto es otro de los ejercicios. Esos tornillos que nunca utilizamos, a los niños y a las niñas les encanta. Separo la tuerca y las arandelas, si las tenemos, del espárrago, y hacer a los niños y a las niñas que enrosquen y desenrosquen las tuercas. Sirven de todo tipo. ¿Veis? Si os dais cuenta, siempre hago servir mi pinza escribana. Otra de las cosas que estoy seguro que tenéis por casa son las pinzas. Yo, para hacer servir las pinzas, siempre me fijo y le doy a la orientación a nuestros hijos de que utilicen la pinza. Así es una manera de entrenar y fortalecer. Si no decimos nada, probablemente cuando tenemos una carencia de fuerza utilizamos más dedos. Entonces nosotros nos esforzamos porque utilicen la pinza escribana. Una de las cosas que también motiva mucho a nuestros peques es esto, las botas de mamá o papá, las hilamos de nuevo, cogemos uno de los cordones, ¿veis? Y introduzco, saco, me voy al siguiente, introduzco, saco. Es otro de los ejercicios también que estos días podemos practicar. Espero que os haya gustado. Iremos estando en contacto. Os quiero mucho.